Terminado el debate político del año, naturalmente sobre el vestido de la Pedroche, empiezan los divertimentos habituales. En la víspera de la llegada de los Reyes Magos, sigue lo de siempre. Lo bueno para el Gobierno es funesto para el PP y viceversa. Ejemplo primero. Los datos del paro son excelentes para Yolanda Díaz y santifican su reforma laboral porque en 2022 se crearon casi medio millón de empleos. En cambio, para el PP solo hay fijos discontinuos, todos empleados y ninguno inactivo. Como ambos tienen algo de razón, me quedo con lo indiscutible. Al terminar 2022, los afiliados a la Seguridad Social superan los 20 millones por noveno mes consecutivo. Magnífico. Cuantos más cotizantes, más posibilidades de seguir cobrando la pensión. Ejemplo segundo, el Poder Judicial. El PP presenta en Madrid y en Bruselas su proyecto de reforma. Doce vocales elegidos directamente por los jueces sin intervención de las Cortes. Nadie podrá ser vocal hasta cinco años después de ser ministro. Buena intención para despolitizar, pero lo pedido por Bruselas era renovar el Consejo y cambiar la ley después. Si falta lo primero, Sánchez tiene disculpa para rechazar la propuesta de Feijo. Y ejemplo tercero, Cataluña. Lo llamativo es que pocos creyeron al presidente cuando prometió que no habría referéndum. Entre los analistas, ninguno. En la opinión pública, encuesta del español, más de la mitad cree que habrá esa consulta. El presidente tiene que revisar su credibilidad. Y lo mejor es que Tamara Falcó le perdonó. A Íñigo o Nieva y han vuelto a quererse. El amor ha vuelto a casa Preisler. Si también volviera Vargas Llosa, yo empezaría a creer en la reconciliación de Sánchez y Feijó.